Lunes 5 de noviembre de 2018, reciban el cordial saludo de quienes hacemos Visión al Sur y su semanario Noti Girón con matriz en Girón TV. Desde hoy, en calidad de prácticas previo a la obtención de su título universitario, nos acompaña en la presentación del noticiero Paul Domínguez, a quien damos la bienvenida. Efectivamente, Eloy, un gusto y muchas gracias por la oportunidad. De igual manera, hago extensivo mi saludo a todos quienes nos miran. De mi parte, encantado de saludarlos y es un placer ser parte de este espacio y poder entregarles lo mejor de la información. Les recordamos que este espacio informativo llega a ustedes en vivo y directo los lunes desde las 19 horas de Ecuador. Los días posteriores, martes, miércoles y jueves, son retransmisiones en los horarios de 8, 12 y 19 horas. Y a cualquier hora puede revisar en la internet en el Facebook de Achiras. Los contenidos de Noti Girón son de índole y informativo o de opinión y F formativos, educativos y culturales, todos ellos aptos para todo público. Invitados a participar llamando al 2275-573, puede contactarnos además mediante mensajes de texto o WhatsApp al 098-488-6690. Los mensajes de texto que nos deje en la transmisión de Facebook Live también daremos lectura. Los titulares que hicieron noticia en la semana que feneció les damos a conocer de inmediato. GAT donó al Ministerio de Educación predios sobre los que estaban asentados planteles. Hoy en vivo contaremos con la presencia del concejal Javier Panamá, con quien dialogaremos sobre el presupuesto municipal para el 2019. Escuelas del Milenio cubrían mínima demanda de la población. En Girón no se concretó ninguna. Alistan juegos intercantonales con 5 deportes. Girón y Santa Isabel estarán presentes. Concluyeron Interjorgas 2018. Se desarrolla campaña de vacunación del ganado contra la fiebre aftosa. Entró en funciones el nuevo directorio del sindicato de choferes. Con misas campales en el cementerio se recordó a todos los santos y a santos difuntos. Atención a las farmacias de turno. En Lenta atiende permanentemente Farmacia Enis en la vía Girón Pasaje, el teléfono 301-3933. En Girón, su farmacia, también conocida como Farmacia Girón, en la calle Córdoba 1243 y 3 de noviembre, teléfono 227-5652. En Santa Isabel, Farmacia Virgen del Cisne, en la 3 de noviembre y 24 de mayo, teléfono 2270-124. El martes 30 de noviembre, en el local de la Escuela de Educación Básica Juan José Flores del Centro Cantonal de Girón, se congregaron representantes de distintas instituciones educativas, en donde, en presencia del Coordinador Zonal 6 de Educación, el ingeniero Henry Calle, se dio a conocer obras ejecutadas en varios planteles y los montos invertidos. Durante el acto también se formalizó la donación de terrenos pertenecientes al municipio sobre los cuales se levantaban las edificaciones de los planteles. Con este traspaso de escrituras, el Ministerio podrá invertir libremente en ella, se dio a conocer. Estudiantes, docentes, padres de familia, alcalde y autoridades del Ministerio de Educación mantuvieron un acto en el patio de la Escuela de Educación Básica Juan José Flores, donde se hicieron públicos trabajos ejecutados por el ente rector de la educación. Acorde al desarrollo y a la necesidad de nuestra institución, hemos hecho un importante esfuerzo para mejorar la convivencia escolar, para dotar a la labor educativa para este nuevo año lectivo. Es así que se ha embaldosado el aula del séptimo año de educación básica, arreglo y mantenimiento de las baterías sanitarias, pintado interior y exterior del establecimiento educativo, así como el mantenimiento del barrio escolar con la abertura de ventanas más amplias, uniformes, textos escolares y mobiliario para todo el establecimiento educativo. Gracias al presupuesto recibido se ha podido adecentar varias instituciones educativas para que sean espacios cómodos para los educandos y sobre todo seguros para aspirar la excelencia educativa. Porque por primera vez hemos recibido importantísimos presupuestos que nos ha permitido cubrir el 75% de necesidades de nuestras instituciones educativas. Es decir, de las 121 instituciones educativas, hemos podido dar mantenimiento a la infraestructura de aproximadamente 80 instituciones educativas. Y eso nos complace sobremanera. Para este año recibimos un presupuesto de $665,000 para dar mantenimiento a la infraestructura. Asimismo, hemos recibido para dar servicio de seguridad y vigilancia, así como también de limpieza, el valor de $74,000 para atender 12 instituciones educativas más de nuestro distrito. Es oportuno también el momento para hacer conocer que dentro del aula al 100%
hemos cumplido con la parte no solamente de atender a la infraestructura, sino también con la entrega oportuna de los recursos educativos. Es también el momento propicio para decir que a esta institución educativa sí le ha tocado un poquito de ese maravilloso presupuesto, y como complemento también se hizo la entrega de mobiliario, como pueden ver. Agradecimiento al Ministerio de Educación por intermedio de usted, Henry Calle, por las obras realizadas en la institución. Y asimismo esperamos que nos siga apoyando con la educación de nuestra querida institución. A inicios del 2016, en la institución un muro se caía poco a poco, las veredas en mal estado. El mal estado del piso de algunas aulas y del bar, las fallas eléctricas, aulas sin pintar, insumos veterinarios, entre otras cosas, que nos han brindado su apoyo. Sabemos que son pequeñas obras, pero hacen una gran diferencia. Así como se reconoce la inversión ejecutada, se alerta que aún falta por hacer. Es cierto, distinguida concurrencia, que nuestro país se encuentra menguado económicamente por manos ecuatorianos. Pero no podemos permitir tampoco que se endose la factura a nuestra tarea educativa. De ahí que, señor coordinador zonal, espero y esperamos todos que su presencia en este cantón sea para dar soluciones a muchos problemas y necesidades que, pese a haber sido atendidas, aún encontrará en cada uno de los establecimientos educativos. El trabajo en el medio también fortalece el accionar positivo de autoridades. No podemos desconocer el trabajo y apoyo de la actual administración distrital, que ha estado junto a nosotros atendiendo nuestras necesidades, lo cual ha marcado la diferencia con administraciones anteriores, limitadas solamente a emitir disposiciones desde escritorio, desconociendo la verdadera realidad en la que día a día los maestros nos debatimos. Durante el acto se hizo público la donación de terrenos de parte del municipio hacia el Ministerio de Educación, sobre los cuales se levantan los planteles. Así es que lo hemos hecho de corazón, y no puede ser el municipio un estorbo para que no puedan recibir las donaciones o los recursos que necesitan. Así es que si nos hubieran dicho más pronto, hubiéramos hecho, pero lo hemos dado, está todo para en donación de estos terrenos que eran municipales para ustedes. Los terrenos o propiedades que son de Juan José Flores, de la Escuela Juan José Flores, Agustín Crespo Heredia, Alberto Peña Herrera Chico. La donación de terrenos de la Escuela 27 de Febrero quedó pendiente. No se ha podido hacer la escritura porque hay una deuda de muchos años allí. Este miércoles estaremos condonando esa deuda, ¿no? En la que con eso, esa condonación, la escuelita 27 de febrero ya tendría el certificado de no adeudar. Con estas donaciones, el ministerio podrá invertir legalmente en las entidades educativas. Y en comparación con la zona, yo tuve, cuando llegué a la zona, tuve algo así como $400,000 para invertir. Ahora tuvimos, digamos, 15 millones y medio de dólares. Es la diferencia. Si es un esfuerzo, no tanto de tener mucho o poco dinero, sino de saber en dónde y cómo se pone ese recurso. No hay nada que agradecer, son recursos que vienen de los impuestos de los ecuatorianos. Los trabajos ejecutados en escuelas y colegios se hicieron luego de años de abandono por la falta de presupuesto desde el gobierno. Si me estoy hablando de que hay esperas que hasta han durado 30 años, 20 años, 10 años, 5 años, es decir, donde no se ha tocado la infraestructura física, y el esfuerzo ha sido un sacrificio a veces de factores, digamos, que no se deben de sacrificar, como los pues son los propios padres de familia. En este mismo ámbito de información, mantuvimos un diálogo con el coordinador zonal de educación, ingeniero Henry Calle, a quien consultamos sobre las inversiones realizadas en Girón, la importancia de la donación de terrenos hacia el ministerio, las escuelas del milenio ofrecidas pero incumplidas en Girón y la falta de nombramientos definitivos a directores y rectores de instituciones educativas. Inversiones en instituciones educativas. Bueno, nosotros como Ministerio de Educación este año decidimos priorizar las inversiones y entendimos desde el principio de la administración que había muchas necesidades rezagadas durante muchos años. Es decir, solo para darle un ejemplo, la provincia de La Suay tiene un total de 628 unidades educativas públicas, y eso implica, digamos, que los pocos o muchos recursos que uno dispone tiene que saberlos distribuir para poder garantizar
educación con condiciones de calidad y de dignidad. Lo que hemos hecho es repartir y desconcentrar el presupuesto para que cada distrito autónomamente maneje, levante sus necesidades prioritarias e invierta. En este momento, por darles un ejemplo, nosotros estamos cerrando un año con una inversión de 15 millones y medio de dólares solo en mantenimiento de infraestructura en las tres provincias. En la provincia de Azuay es un presupuesto de 6.700.000 y en el distrito fundamentalmente es un presupuesto superior a los 600.000 dólares que nos ha alcanzado para intervenir solo aquí en los tres cantones de este distrito, un total de 121 unidades educativas, entre ellas escuelas pequeñitas, unividocentes. Legalización de predios escolares. Además hemos cooperado con el municipio, por ejemplo, en la legalización de predios que estaban a nombre del municipio, lo cual impedía que nosotros como ministerio invirtamos por un tema de contraloría, que no nos permite invertir en predios que no son de nuestra titularidad. Con eso nosotros ya como ministerio podemos presupuestar e intervenir en estas unidades educativas también. Escuelas pequeñas versus escuelas del milenio que no se edificaron en Girón. Sí, ahí creo que se ha generado una serie de cortinas atrás de las unidades del milenio. Una unidad del milenio no deja de ser importante, es importante. Nosotros, de hecho, en este gobierno vamos a inaugurar. Sin embargo, digamos, estas unidades del milenio en su conjunto, aquellas hechas en la administración anterior y en esta, atienden apenas al 9% de la población estudiantil. Es decir, que el otro 91% está educándose en esas cientos de escuelas. En el caso de la SOAI, 628. Y eso implica que uno tiene que tener una mirada horizontal y democrática y hay que invertir en todas, absolutamente todas, valorizando las inversiones, por lo tanto hay que priorizar. Si esos 15 millones yo hubiese hecho 3 unidades del milenio, porque eso es lo que en promedio nos hubiese alcanzado, significaba nuevamente postergar esas 628 escuelas de la provincia de La Azuay. Y eso, digamos, nosotros no nos podemos permitir como país, con unas necesidades tan grandes y con unos recursos tan limitados. No se trata de tener mucho dinero, sino se trata de saber focalizar, enfocar adecuadamente esos recursos públicos, ¿no? Directores y rectores sin nombramiento fijo. Digamos, hay unas dos particularidades. Una es, no todas las unidades educativas tienen una partida para directivo que se accede mediante concurso. Esto implica una remuneración un poco más alta a la que tiene el docente según la categoría que sea. En las unidades educativas donde no existen las partidas, se logra hacer la figura de encargo, pero no es un encargo, digamos, informal, sino es un encargo establecido por un periodo determinado que le permita tener, digamos, estabilidad a las unidades educativas. Lo que estamos haciendo en este momento es, a través de las auditorías educativas que hicimos, estamos haciendo cambios en todas aquellas unidades educativas que no han logrado los mínimos puntajes de estándares educativos y procediendo a hacer cambios de directivos por unos periodos mínimamente de 2 años para que exista estabilidad y nosotros podamos tener, digamos, un proceso educativo adecuado. Agradecemos la presencia del señor concejal Javier Panamá, con quien vamos a dialogar sobre el presupuesto municipal del año 2018 y también cuál es la expectativa para el presupuesto 2019. El concejal Panamá es el presidente de la Comisión de Presupuesto del GAD Municipal. Javier, bienvenido, buenas noches. Coméntenos el presupuesto 2018 en su ejecución en el presente año, ¿cómo está el avance? Gracias, estimado Eloy. Un saludo cordial a toda la ciudadanía gironense. Pues sí, al estar ejecutando ya la mayoría del presupuesto 2018, pues son varios rubros de los que ya se vienen llevando a cabo. Se está llevando con normalidad dentro de lo que es asignación de los presupuestos participativos. Obras de impacto cantonal, entre otros, pues que son múltiples, ¿no?, las partidas presupuestarias, pero se está llevando de buena manera y tenemos un avance significativo dentro de este año. ¿Cuánto es el presupuesto del 2018? ¿Cuánto ascendió?
Bueno, el presupuesto del 2018, entre las asignaciones del gobierno central e ingresos propios, y además de esto debemos sumarle todos los créditos que tenemos con el Banco del Estado, también la recuperación del IVA, está bordeando los 6,5 millones del presupuesto del 2018, pues que eso es la cantidad que se está manejando en este año. Ahí está ya contemplado los incrementos del presupuesto que se dieron por algunos factores durante este periodo. Así es, está aquí, es una sumatoria de todas las asignaciones, los incrementos. Entonces esto ha dado un total, pues como ya lo dije, de sobre los 6 millones. Pues es importante, ¿no? Es importante recalcar la gestión que se viene realizando dentro de este año, pues de ejecución del presupuesto, porque contamos con esta recuperación del IVA, que es muy importante, ¿no? Son sobre el $500,000 que nos ha permitido, pues, actuar en varios ejes dentro de lo que son las competencias municipales. Entonces, esto ha fortalecido, pues, la gestión, ha fortalecido el trabajo dentro de las comunidades del cantón. Entonces, eso es muy importante. Entonces, es bueno de dejar saber a la ciudadanía que se tiene esta recuperación del IVA, que por algunos años, pues, no se ha podido. Sin embargo, hoy se ha cristalizado esta gestión y hoy podemos ejecutar diferentes obras, pues son testigos las comunidades, el cantón, en las cuales venimos actuando con estos incrementos, y se nos ha hecho posible, pues, apoyar dentro del cantón en diferentes obras. ¿Desde qué año que no se recuperaba el IVA? Bueno, son varios años, pero estamos estimando que alrededor de los últimos 5 años se han venido quizás recuperando poco o nada a la vez. Son algunas condiciones o condicionamientos que se tienen, pues, pero este año, pues, se ha logrado recuperar. Creo que es algo que no se ha dado en años anteriores. Y es un rubro considerable que quizás no se repetirá porque es la sumatoria de varios años. Exacto. Entonces se ha podido recuperar, pero gracias al trabajo eficiente de personas que fueron contratadas para este fin. Entonces se ha logrado. Sin embargo, está ya trazado el camino, la ruta. Entonces, con esto, pues, se nos facilita ya para años posteriores o incluso en este año mismo continuar con esta gestión y recuperar del IVA, que es más que justificar la parte legal, ¿no?, que corresponde en sí al GAT municipal, sino que no se ha hecho el proceso debido y por eso no se ha recuperado. Sin embargo, ese recurso ha estado ahí y hoy se tiene, pues, se cuenta con él. Ahora, del presupuesto que maneja la municipalidad, ¿cuánto proviene del Estado y cuántos son fondos o recursos propios que percibe el municipio? Así es, del presupuesto general del Estado, del gobierno central, pues siempre se tiene alrededor de 2,5 millones, que bordea siempre en eso, ¿no? Siempre está la variación. Y los ingresos propios del GAT municipal estamos alrededor de 1,100,000, 1,200,000. Entonces, en ese sentido es como se tiene los ingresos entre propios y asignaciones del gobierno central. Pero usted me dice 2,5 del Estado y 1,2 de propios, que nos da más o menos unos 3,5. Así y el resto es como... por eso decía, aquí viene todo, es una sumatoria de lo que luego aquí están lo que son los créditos con el Banco del Estado. Aquí se suma el IVA, o sea, eso estamos hablando, la transferencia que hace mes a mes el gobierno central y los ingresos propios. Si a esto le sumamos la recuperación del IVA más los créditos de las diferentes obras que se vienen realizando, entonces da un total de un presupuesto que sobre los 6 millones 2018. ¿En cuánto está endeudado, podríamos decirlo así, el municipio? Bueno, el municipio tiene varias deudas, si es que cabe el término, que son, pues, dentro de las obras. Esto no podemos dar una cifra exacta, ¿no? Porque tenemos créditos que van, pues unos ya se van cancelando, otros se van recién adquiriendo. Uh-huh. Entonces, como ser en este momento, contamos con un crédito de lo que es de alrededor de 550,000 o 600,000, que es para la escuelita especial. Entonces va fluctuando dependiendo los trabajos que se vayan realizando. Para este año igual se tiene, 2019 más bien, se tiene proyectado también asimismo crédito con el Banco del Estado
alrededor de $1 millón, que es para alcantarillado y entre otras cosas. Entonces, no podemos hablar de una cifra exacta de cuánto el gobierno local, el municipio, tiene esta deuda, porque va fluctuando, unas se van ya cancelando y otras se van adquiriendo. Entonces, en ese sentido, no podemos tener una cifra exacta de la deuda que tiene el GAD municipal. Esta deuda que nos manifiesta, o crédito para alcantarillado, es una nueva que se está pidiendo. Así es, está ya, se está tramitando ante el Banco del Estado. Estamos próximos ya a adquirir esta. Esperemos de que pues se concrete. Es con el Banco del Estado, como le digo, es alrededor de $1 millón, que es para el alcantarillado de lo que es Lentag, Rumiloma, Arushuma y Santa Marianita. Entonces, es posible también que haya una parte no reembolsable. Sin embargo, pues todos estos trámites se lo están llevando a cabo, entonces no podría decir exactamente, pero esperemos de que haya esta parte de que no sea reembolsable. Esto beneficiaría mucho pues a la ciudadanía, ya que los créditos tienen que ser devueltos, pues, pero al no tener que devolver el 100%, pues esto aliviaría mucho al presupuesto del GAD municipal. ¿El nivel de endeudamiento del municipio va acorde a la facilidad o a la capacidad de pago que tiene el mismo? Así es, va dependiendo de la capacidad de pago. Son varios factores, ¿no? También la cartera vencida que se tenga, son varios factores que aquí actúan dentro de esta capacidad de endeudamiento, pero pues es gratificante decir que el municipio de Girón tiene una muy buena capacidad de endeudamiento, tiene más bien una buena aceptación, se podría decir, del Banco del Estado dentro de su recaudación en ese sentido. Pues entonces Girón, digámoslo así, pues tiene esta facilidad de adquirir estos créditos, porque pues su presupuesto lo justifica, ¿no? Para poder adquirir estos créditos. Ahora, en esta época que nos encontramos a puertas de una campaña electoral, ¿cuán beneficioso es nuevos créditos, nuevas deudas, puesto que la posterior administración que venga va a lo mejor a decir nos dejaron endeudados? Claro, bueno, viéndole desde una óptica que tendríamos que ser en este caso muy objetivos, más que deuda es la necesidad que se tiene, ¿no? Son obras que se vienen ya trabajando, son gestiones que se vienen realizando, no es algo que de pronto se va a en este momento de pronto a inventar algo, por decir así, para hacer algún trabajo, alguna obra. Hablamos del alcantarillado, es un sueño, es una aspiración, una necesidad de la gente desde hace mucho tiempo. Entonces, esto se viene gestionando desde hace varios tiempos. Sin embargo, pues no es fácil, ¿no? No es fácil adquirir estos créditos, pero es posible que ya se cristalicen. Entonces, más que de pronto sea lo correcto o no en este momento endeudarse, es la necesidad que genera esto y que viene arrastrando ya desde tiempo atrás. Entonces, no es algo nuevo que se va a hacer para este año. Claro, efectivamente, son obras prioritarias y la propia Constitución obliga a las obras que son de agua potable, alcantarillado, son las que primero se deberían considerar. Sin embargo, como estamos a la salida y recién huerta se van a hacer estas obras y otras que a lo mejor no eran tan indispensables, se los hicieron al inicio. Bueno, yo creo que todo trabajo es indispensable, todo trabajo es necesario, siempre parte de una necesidad. De pronto no se han concretado anteriormente por el mismo hecho, ¿no? Para esto todo es un proceso. Hablamos de alcantarillado, requerimos lo que es estudios, lo que es proyectos, lo que es todo es un sinnúmero de requisitos que se tienen que ajustar pues para obtener este crédito. Entonces, en ese sentido se ha venido trabajando ya por bastante tiempo. Aparte de eso, que si queremos de pronto desglosar las actividades que se vienen dando dentro de la comunidad, pues también hay que llegar a acuerdos, son los terrenos, son los costos. Entonces son un sinnúmero que limita a ser quizás inmediato.
Entonces, por eso toma mucho tiempo, pero se van concretando y hoy en día pues estamos ya a puertas de ello y esperamos entonces en ese sentido pues ya llevarlo a cabo, ¿no? Dejarlo ya todo cristalizado este crédito con el Banco del Estado. Para el 2019, ¿cómo se planifica el presupuesto? ¿Cuánto sería el monto? Bueno, recordemos que el presupuesto para el 2019 es el presupuesto prorrogado. En este sentido, estamos hablando que el presupuesto que se ha aprobado en el 2018, estamos hablando de enero esto es lo que es el presupuesto prorrogado, enero a mayo 14 del 2019, enero 2018 a mayo 2019. ¿Se mantiene la cantidad? Se mantiene, sin embargo, hay que entenderlo aquí, pues el presupuesto prorrogado, nosotros como Consejo Municipal aprobamos un presupuesto y en el transcurso del año se dan muchas o varias reformas que pues son en base a las necesidades, ¿no? Cada una de ellas están justificadas. Estas, pues todas ellas suman un presupuesto que es por el principio de unidad, que se llama el presupuesto prorrogado. Entonces se actúa para el 2019 muy similar. Sin embargo, esto no nos limita a nosotros para poder ejecutar en el 2019 las obras que de pronto se tengan. Simplemente se crean las partidas presupuestarias y luego, en el año 2019, dependiendo la necesidad y la planificación, nosotros podemos hacer las debidas reformas y ejecutar los trabajos. Entonces, el presupuesto varía o fluctúa más bien similar al del 2018. Un ligero incremento tenemos, es simplemente provisional lo que se tiene para el 2019, ¿ya? Porque pues nosotros no aprobamos ese proyecto. Queda como anteproyecto para que la próxima administración vea si es conveniente pues continuar con ello, ¿no? Aunque hay cosas que no van a poder mover, porque hablamos del presupuesto participativo, son asignaciones que ya se los hace dentro de las instancias respectivas, que es la asamblea, la máxima instancia, estamos hablando de las comunidades y dentro de la asamblea cantonal también que se da a conocer. Entonces esas cosas casi son inamovibles porque son rubros que ya están asignados para diferentes obras. Entonces en ese sentido la administración que venga no podrá pues de pronto cambiar simplemente por cambiar, tendrán que justificarlo o ver la necesidad del momento, pero estas cosas ya están. Entonces estamos fluctuando con un presupuesto de alrededor de 5 millones desde el provisional para el 2019. ¿Por qué baja? Porque ya no tendremos el crédito que es del medio millón y más para la casa, de en este caso la escuelita especial. También no tendremos la recuperación del IVA, que nos proyectamos para el 2019 en alrededor de unos 100, 120 mil dólares, comparado a los 500 y más que se recuperó este año. Entonces, en ese sentido, va a variar el presupuesto del 2019. Entonces, es por el año electoral lo que se da esta variación, si podríamos decir, en cuanto a la aprobación del presupuesto 2019. Así es. Por el año electoral, pues lo dice dentro del COTAD, no se podrá, pues se trabaja con el presupuesto prorrogado, entonces nosotros no podemos más que proyectarnos, considerar este anteproyecto que nos sirve a nosotros dentro de la planificación para poder trabajarlo el último semestre de la administración, pero será a través de reformas que lo haremos en el 2019, las cuales quedan ya con las partidas pues abiertas en el 2018. Es la manera que podemos trabajar, pero sí, de alguna manera sí nos limita pues a no poder aprobar el proyecto, ¿no? Sin embargo, pues queda establecido este provisional para la ejecución del segundo semestre del 2019. ¿Algo más que acotar, Javier, en cuanto a presupuesto? Bueno, dentro del presupuesto lo que hay que acotar, pues, y me honro de decir esto como presidente de la Comisión de Presupuestos, siempre hemos estado, hablo de la comisión en sí, los integrantes estamos acompañando, estamos en este caso nosotros dando fe de cómo se asignan los presupuestos dentro de las comunidades, en la asignación de las obras de impacto cantonal. Y es muy importante porque siempre hemos estado, en este caso, pues llevando a cabo dentro de las competencias del GAD municipal. Eso es muy importante, ¿no? Que lo llevemos estos recursos dentro de nuestras competencias. Decirles que los presupuestos pues lo ejecutaremos al 100%, siempre va a haber unos arrastres que quedan para el siguiente año, pero serán ejecutados. Algunos de ellos son porque la misma comunidad, la misma ciudadanía lo pide, son que se acumulan, otros pues son por cambios de obras,
pero lo ejecutaremos tal cual manda la ley, ¿no? Ya. Bueno, en otro tema, usted también preside la Comisión de Deporte dentro del GAD municipal y nos comentaba que tienen planificado una actividad deportiva en los próximos días. ¿De qué se trata? Así es, así es. También es importante recalcar pues hoy en día el GAD municipal, a través de una normativa que lo hemos realizado y es importante también comentar a la ciudadanía, es por primera vez que Girón cuenta con una normativa, que la municipalidad tiene esta normativa para el apoyo, para legalizar el apoyo a los diferentes clubes, a la liga cantonal. En este sentido, pues lo venimos realizando el campeonato interinstitucional anteriormente, pero hoy también pues potenciando los espacios deportivos que tenemos en el cantón. Estamos hablando de la cancha sintética que fue inaugurada hace muy poco. Queremos potenciarlo, elevarlo a un nivel pues mucho más competitivo. Estamos realizando un campeonato fútbol 9 en esta cancha sintética para finales de este mes. Será dentro de lo que es, será para hombres y mujeres. Dos categorías. Así es, ya estaremos llevándolo a cabo. Son premios muy importantes, premios económicos. Aquí es importante también aclarar que los premios económicos se dan a través de la gestión del señor alcalde. Contamos con varios premios. Puedo decir que para los varones es un premio de $1,500 para el primer lugar, para las mujeres $900, es a través de la gestión. Entonces, es importante, es para potenciar, porque a través de este campeonato, pues no es que solamente se da el deporte, los encuentros y no trasciende más. Es importante, esto dinamiza la economía porque van a venir muchos equipos de fuera, son todos los fines de semana que va la gente a llegar a comprar, pues visita el cantón, y esto mueve todo, no mueve transporte, mueve comercio, mueve en este caso la economía en sí del cantón. Entonces, por eso hemos propuesto llevarlo a cabo este campeonato, e invitamos a todas las instituciones. Se llama Copa GAD Municipal Señor de Girón, ya que queremos llevarlo casi a la par o al tiempo de la celebración de las fiestas del Señor de Girón. En ese sentido, pues lo hemos denominado así. Estamos ya con las inscripciones abiertas, estaremos iniciando posiblemente finales de este mes. Entonces, invitarles a todos que se sumen. Hay varios equipos que están ya, más bien les pedimos que se apresuren un poquito, sí, porque tenemos cupos limitados por el hecho de que solo vamos a jugar sábados y domingos. Entonces estamos ya con un 50% de inscripciones, entonces les pedimos que se inscriban y participen, ¿no? Es libre, es abierto, simplemente pues el nombre de pronto de una institución que les auspicie, pero los jugadores en sí es abierto, pueden venir de cualquier parte de la provincia o del país. Muy bien, es algo relacionado al deporte y sobre el uso de la cancha sintética. La otra semana mostrábamos imágenes de cómo están ingresando sin autorización, podría decir, porque lo hacen sobre las mallas. ¿Qué colectivos o qué es lo que van a hacer como municipalidad al respecto? Bueno, primero que todo es asegurar el espacio. En este momento se está dando eso, quizás es por lo que la malla está. No debería, no. Así no estuviera concretado el trabajo, no se debería dar. Lamentablemente, pues hay algunas situaciones que se dan. Se va a poner la malla a cerrar todo lo que está hacia la parte de arriba. Con esto limitaremos ya el ingreso indebido. También sé que están alzando las mallas, están entrando por debajo. También vamos a asegurar eso. Recordarles a la ciudadanía, ¿no?, que esta cancha fue hecha para Girón, para todos. Sin embargo, hay alguien que administra, y en esta ocasión o es el GAD municipal. Es el GAD municipal, a través de él es cómo se coordina, porque tiene que haber alguien que coordine, alguien que ponga, en este caso, dé el orden, ¿no? Entonces nosotros como GAD municipal tenemos ya el reglamento para el uso de esta cancha. Tiene un valor que es mínimo. Sin embargo, también hay un artículo donde se puede exonerar de este valor cuando son grupos simplemente que van por, en este caso, por relajarse un momento, por jugar, en este caso, hay la exoneración de este cobro. Entonces, simplemente es acercarse a través de un oficio, solicitar la hora, el día, y coordinamos para campeonatos, para encuentros ya formales, para encuentros oficiales, pues sí tiene un valor.
pero que es mínimo, mínimo comparado a otros lugares o comparado a canchas similares. Entonces, solo pedimos a la ciudadanía que con toda la confianza se acerquen, soliciten con un oficio y nosotros lo asignaremos. Y viendo las condiciones, como le digo, hay también un artículo dentro del reglamento que nos permite o permite al señor alcalde como máxima autoridad, en coordinación con la Comisión de Deportes, exonerar de este pago. Entonces, eso nada más, invitarles a hacer el buen uso de estos espacios, decirles que está a disposición de ustedes, ciudadanía gironense, pero hagámoslo de la manera correcta, hagámoslo pues por el bien de estos espacios deportivos para preservarlos y mantenerlos, no para el cantón. Una respuesta cortita, a lo mejor nos preguntan a través del WhatsApp, un aspecto relacionado a la municipalidad, no de los temas que hemos tratado, que hace unas semanas, dicen, comerciantes presentaron un oficio sobre el control de comerciantes informales. ¿Han tratado en la municipalidad? Bueno, precisamente hemos estado conversando con el señor alcalde. Esta semana estaremos tomando una resolución en consejo, en la cual pues me permito adelantarles de esto, porque con el señor alcalde está el compromiso, lo que es la calle Abraham Barzallo, la parte, si puedo decir, detrás del mercado, se va a asignar para los comerciantes que regularmente lo están haciendo en las calles. Sí, pues todos tenemos derecho a trabajar, pero habrá que poner orden, ¿no? Habrá que poner orden y tendrán que regirse como todos los demás lo hacen. Entonces, en este caso, se les va a asignar este espacio en la parte detrás del mercado. Y nosotros más bien es comunicarles también a las personas que hacen de este comercio pues informal en las calles. Estaremos con la policía, con el señor comisario, con las entidades que corresponde, dando orden. Este domingo, pues con el señor alcalde justamente hablábamos, se hará un recorrido por todas las calles, coordinando con estas personas, coordinando a que asistan, a que vayan a estos lugares, a este lugar que va a estar asignado propiamente. Caso contrario, pues si no se, de pronto, no, ellos no acatan lo que se les va a brindar este espacio, lamentablemente pues tendrán que retirarse y no se podrá seguir haciendo el comercio informal que se viene dando y que resulta bastante tedioso en el cantón. Agradecemos la presencia del señor concejal Javier Panamá. Una pausa publicitaria y ya regresamos. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón, en la calle Antonio Flor, 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua, cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Lava Express, lavandería y mantenimiento de ropa, lavado, secado, planchado, arreglo y venta de ropa. Atención de lunes a domingo de 8 a 18 horas, no cerramos al mediodía. Ubíquenos en Girón, en la calle García Moreno, entre Bolívar y 3 de noviembre. Teléfonos 2276-793, 099-617-7904. En Lava Express, mantenemos su ropa siempre impecable. Consultorio Jurídico de los doctores Wilson y Fabio Quesada. Ofrece atención especializada en asuntos migratorios, asesoría legal de visas americanas, trámites notariales en Estados Unidos, además casos penales, de tránsito, civil, niñez y legalización de tierras. Atención en la calle Sandes y Abdón Calderón, de lunes a viernes de 8 a 13 horas y de 14 a 17 horas. Domingos de 9 a 13 horas. Teléfonos 099-898-7753, 099-906-9013.
La sonrisa es la tarjeta de presentación que tiene el ser humano. Está comprobado que las personas que más sonríen llegan a mantener relaciones más felices y duraderas. Sonreímos porque estamos alegres. Sonreímos porque me gusta esa persona. Sonreímos porque nos va bien en la vida. Andrés Patiño Odontología, desde el año 2008, brinda servicios en los ámbitos de concientización, prevención y curación de diferentes enfermedades dentales. Además de cuidar y mantener esa sonrisa que ilumina tu rostro. Encuéntranos en Girón en la calle Luciano Vallejo y García Moreno. En WhatsApp al 098-406-5823. O encuéntranos en Facebook como Andrés Patiño Odontología. Y recuerda que verte sonreír es nuestro compromiso. ¿Cansado de gastar dinero y tiempo en malos arreglos de su vehículo? Expert Automotive de Norman Arturo garantiza el mantenimiento preventivo y correctivo de todo tipo de vehículos manuales, automáticos, híbridos, de procedencia americana, europea, asiática, china y otras. Reparamos motores, cajas, electromecánica y todos los sistemas del vehículo. Contamos con personal capacitado, modernas instalaciones, herramientas de primera y equipos de última tecnología para diagnóstico computarizado efectivo en taller o a domicilio, grúas para traslados, reconstrucción de carros clásicos, trabajo 100% garantizado, crédito para empresas públicas y privadas. Dirección Miguel de Cervantes y Avenida Don Bosco, a la vuelta de Supermaxi. Para contactos y mensajes de WhatsApp 099-324-7432. Expert Automotive, expertos automotrices generando soluciones integrales para su vehículo. Se construye la nueva minería. Y continuamos con más. El miércoles 31 de octubre en el Sindicato de Choferes Profesionales de Girón tuvo lugar el acto de posesión del nuevo Consejo Directivo, que fuera electo el 13 del mismo mes mediante votación. Antes del juramento intervino el líder de la lista 1 en representación de los socios que respaldaron su candidatura, quienes días atrás presentaron una impugnación a los comicios. Superado el momento, continuó el acto de posesión. Veamos. En la noche del miércoles 31 de octubre, el Salón de Actos del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Girón acogió a socios y autoridades para ser testigos de la posesión del nuevo Consejo Directivo electo durante los comicios del 13 de octubre. La convocatoria la hizo el Tribunal Electoral. Nuestro compromiso ha sido obrar de la manera más pulcra y transparente. No hemos podido hacerlo oportunamente, por cuanto hemos tenido algunos inconvenientes, pero se ha superado ventajosamente, porque así es la democracia. Y en el Sindicato de Choferes trabajamos con democracia. El doctor Wilson Quesada, a nombre de la lista 1 que impugnaron los resultados, intervino. Muy educadamente, señor presidente del tribunal, compañeros, hago augurios de ecos que la nueva administración, el mejor de los éxitos, estamos listos para darle la mano. Estamos listos para trabajar, es así el compromiso de la lista número 1. Me comprometo públicamente a poner el hombro, pero también es muy importante, en honor a la Constitución y a los mismos estatutos que se ha pisoteado en este proceso electoral, tenga la bondad de ser atendido y responder a esta propuesta. Es que la situación esta ya se ha superado. El último escrito que enviamos está la resolución tomada. Y cualquier propuesta que ustedes tengan, podrá remitirse a los tribunales correspondientes.
Dicho esto, se procedió a la posesión formal y juramento a cumplir las funciones en base a los estatutos que rigen la institución. Sí, juramos. Sentimos seis que la base del orden, el reglamento y la sociedad los previe. Caso contrario, ella os demande. El reelecto secretario general, en su alocución, en primer lugar se refirió a la impugnación. Y los compañeros que se creyeron perjudicados y que se arrepienten, que se han cometido ilegalidades, el Ministerio de Trabajo es la autoridad y la entidad competente para resolver y dirimir de existir estos problemas. Tienen todos los derechos y nosotros, como respetuosos de ese Estado de Derecho en que vivimos, estamos prestos a que a asumir las resoluciones que asuman los organismos legales competentes. Guaricela hizo un recuento del ajuste electoral y el apoyo recibido y llamó a la unidad de los socios. Los planes de trabajo que se debatieron en este proceso, desde esta noche mismo, demanda la inmediata aplicación de sus actores, sus puntos. Reclama la unión de cada uno de nosotros para que en alianzas estratégicas lleguemos a su consecución. Los requerimientos de nuestra casona no permitirán discusiones vagas ni dilatorias, sino acertadas acciones, y a ello nos comprometemos todos. Levantemos nuestra copa, brindemos. En la noche intercantonales con cinco deportes, es una información textual que la tomamos de diario El Mercurio. Los Juegos Intercantonales 2018 sub-14 organizados por la Federación Deportiva de la SUAY se inaugurarán el próximo sábado 10 de noviembre en la pista Jefferson Pérez de Miraflores. La cita se desarrollará los sábados y domingos hasta la segunda semana de diciembre. Walter Campoverde, miembro del directorio de la Federación Deportiva de la SUAY, dio a conocer que el multievento contará con cinco deportes: ajedrez, atletismo, baloncesto, fútbol y taekwondo. Hemos tratado de que este año los Juegos Intercantonales sean algo novedosos y atractivos para los deportistas, dijo. El dirigente además resaltó la participación masiva de los cantones. Contaremos con la presencia de Chordelec, Sevilla de Oro, Paute, Santa Isabel, Gualaceo, Girón, Camilo Ponce Enríquez, Sixi, Guachapala, El Pan, Pucará, Navón, Oña. Este año ha subido el número de deportistas. Tenemos 527 inscritos. Asimismo, lamentó que en estos Juegos Intercantonales no participará San Fernando porque no está constituida su liga deportiva cantonal. Cuenca es la sede principal de los Juegos. En la capital azuaya se realizarán las competencias de atletismo en la pista de Miraflores, ajedrez en el complejo bolivariano y taekwondo en el complejo de Totoracocha, así como las instancias finales de baloncesto en el Coliseo Mayor Jefferson Pérez y fútbol en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar, cuyas primeras etapas se desarrollarán en las subsedes Sixi, Girón, Santa Isabel y Paute respectivamente. La idea es de que los juegos se vivan también en los cantones y que estos se promocionen turísticamente. Girón participará en las disciplinas de ajedrez, básquet, taekwondo, atletismo, tanto en varones como en mujeres. En la disciplina de fútbol, el cantón cuenta con selección de hombres y mujeres. Sin embargo, porque no hay equipo femenino en otros cantones, solamente se jugará fútbol de varones. Girón será sede del básquetbol los días 17 y 18 de noviembre desde las 9 de la mañana. En otro ámbito de informaciones, el 1 de noviembre se conmemora en el país el Día de Todos los Santos y el 2 está reservado para el Día de los Difuntos. Como es costumbre en Girón, el primer día de noviembre en la noche se desarrolló una misa en el Campo Santo y al día siguiente una similar a las 11 horas. Es amplia la asistencia de fieles que acuden al cementerio a visitar a sus queridos, a sus seres queridos. Les tenemos una nota de lo que fue la Eucaristía Nocturna. Los ángeles se alegran en esta solemnidad y alaban a una al Hijo de Dios. Buenas noches con todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos hermanos y hermanas para celebrar la Eucaristía, en la cual recordamos también a nuestros hermanos fieles queridos, quienes compartieron nuestra historia, pero se adelantaron ya en su regreso a la casa paterna. Bueno, nos hemos congregado en torno a todos los santos y santas de Dios que también estarán en este cementerio. Y aquí venimos a encontrar la santidad de ese padre de familia, de esa madre
que quizás no fue valorada, pero vivió su santidad. De ese niño que murió antes de contaminarse con el pecado del mundo. Aquí estarán también descansando santos en la expresión, sobre todo de las personas con discapacidades, que no hicieron el mal a nadie. Descansen en la paz de Cristo y viven la santidad. Y aquí estará también el agricultor, el médico, el obrero, el abogado, que vivió una vida de santidad y se recoge en la gran asamblea de los santos que estarán contemplando el rostro de Dios. De aquellos santos que no lo reconocen la institución, pero el pueblo y Dios los tiene en su presencia. Tantos santos y santas. Son nuestros amigos, nuestros parientes, nuestros miembros de la comunidad, pero que están intercediendo por nosotros. Y en un signo de esa amistad, de ese cariño, de ese amor, venimos nosotros también a elevar la Eucaristía en esta noche, en el silencio, donde se apagan los ruidos y donde podemos escucharnos con mayor claridad y mayor plenitud. A Dios le escuchamos en el silencio el corazón. Y que mejor en la noche, donde la suave brisa está cayendo también para recordarnos la vida plena que Dios nos da. Y aunque se nos adelantaron, aquí queremos recordarles. Aquí queremos nosotros honrar su memoria, estando al lado de su tumba. Y recordar, aquí está esa persona que pasó haciendo el bien y dejó en mi vida una gran enseñanza. La agrupación Leoquina Cultural de Girón anuncia a la colectividad gironense que por segundo año llevarán a cabo los concursos de años viejos e inocentes. En tal sentido piden a familias, representantes de grupos, barrios, amigos y otras organizaciones estar desde ya planificando su participación con miras a que cada vez se mejore la calidad de los concursantes, con ingenio, habilidad, buen gusto y sobre todo compartiendo en sociedad. Los organizadores entregarán premios económicos. Invitados están todos a ser parte de las celebraciones tradicionales de fin de año. De la misma manera, se solicita a las personas naturales o dueños de negocios a apoyar estos concursos mediante el auspicio económico. Para mayor información, ponerse en contacto en la oficina de achiras.net.es. También Leoquina Cultural, para financiar estas actividades culturales, pone a la venta de los ciudadanos unos útiles buff muy buenos para aplacar el frío en estas temporadas. Solicítelas en Achiras a un costo de $5. Con su apoyo podremos continuar realizando actividades culturales en nuestro pueblo. Con más información, el campeonato Interjorgas 2018 llegó a su fin con emocionantes partidos vividos el pasado fin de semana. La premiación se cumplió el sábado luego de los partidos de baloncesto. Los sobrinos se llevaron el trofeo de campeón de campeones de la temporada. De inmediato le damos a conocer los equipos que obtuvieron los primeros lugares. Veamos. El sábado por la noche en el Coliseo de Deportes de Esteban Lucero Álvarez se desarrolló el acto de clausura y premiación del Campeonato Interjorgas 2018 en las tres disciplinas, fútbol, ecuavole y básquetbol. Los resultados fueron los siguientes. En la disciplina de fútbol, cuarto lugar la Academia, tercero Warriors, segundo Viento Latino y campeones en fútbol Los Sobrinos. Galardonado como el mejor goleador fue el deportista Franklin Poluche. En la disciplina de ecuavolei, los resultados finales fueron cuarto lugar Sporting, tercero Los Pelados, segundo Del Barrio y el campeón La Academia. En la categoría de básquetbol, en tercer lugar Los Pelados, segundo Los Sobrinos y el campeón Amazonic. César Espinosa fue premiado como el mejor encestador. El equipo de Los Sobrinos recibió el reconocimiento de campeón de campeones. Todos y cada uno de los equipos participantes en el torneo 2018 recibieron una placa de parte de los organizadores. Este lunes 5 de noviembre, como es costumbre, el GAD Municipal de Girón desarrolló el lunes cívico, el 11º del 2018. En este acto se dieron a conocer varias de las conmemoraciones del mes. Para mí siempre será un honor darle la bienvenida a este acto cívico que venimos realizando desde la municipalidad, pues
es importante recordar las fechas cívicas y recordar las festividades que tenemos en nuestro cantón. Hemos pasado una de las fiestas de independencia de nuestra capital Azuaya, Santa Ana de los Cuatro Ríos de Cuenca. 3 de noviembre de 1820, los patriotas cuencanos recibieron la noticia de que Guayaquil alcanzó la independencia el 9 de octubre de 1820. Este hecho les impulsó a preparar un plan para reunir un cabildo abierto y jurar en él la independencia de Cuenca. Cuenca alcanzó la independencia el 3 de noviembre de 1820. Cada 7 de noviembre celebramos el Día del Artesano Emprendedor Ecuatoriano. Motivo por el cual es merecido reconocer el trabajo digno que realizamos con creatividad, ingenio, responsabilidad y cariño. Características que hacen que los trabajos realizados tengan un valor agregado, de manera que sean apreciados como obras de arte que jamás se igualarán con la máquina más perfecta que el mismo hombre haya creado para diseñar y elaborar con amor. Cada 25 de noviembre tenemos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en honor a las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa, activistas políticas de origen dominicano, asesinadas en 1960 por órdenes del dictador Rafael Leonidas Trujillo. En América Latina este día es celebrado desde 1981. La violencia contra la mujer es un problema estructural, con el objeto de mantener o incrementar la subordinación al género masculino. Se origina por la falta de equidad en las relaciones entre hombres y mujeres, en diferentes ámbitos, y en la discriminación persistente hacia la mujer. Mujeres gironenses, me queda entonces decirles, la violencia no es natural, el amor no grita, el amor no insulta, el amor no menosprecia. El amor no golpea. Tú puedes salir adelante, no te calles, no estás sola. Aprende a denunciar. El 26 de noviembre de 1948, Día del Himno Nacional. Nuestro himno es un pedazo de alma de todos y cada uno de los ecuatorianos. Es historia comprimida, es un juramento cósmico, es también esa presencia ejemplar de los que ahora somos sus hijos. Constituido un Estado, el magnífico florecimiento de ideas y sentimientos que viven y se agitan con el espíritu de un pueblo, se consolidan y concretan en las estrofas del himno nacional. Y en ese himno está cristalizada el mejor de los sentimientos de libertad, de romper esas cadenas que permitan tener un Ecuador honrado, sano, próspero, digno y equitativo. El alcalde José Miguel Ushca, en su intervención durante el lunes cívico, se refirió a obras que estarían ejecutándose y otras que se aspiran a iniciar a concluir en este periodo. El detalle de inmediato. Pequeñas obras, pero que dan seguridad a la gente. En ese sentido nos alegramos de hacer una pequeña obra como lo estamos haciendo, este puente tras del cementerio, que ya se caía, es de madera, lo estamos rehaciendo, confiamos que dé seguridad a los niños. Confiamos también mejorar ya estas, en este mes las calles 3 de noviembre y el asfalto de la escuelita 27 de febrero que está contratado. Esperamos que las aguas no nos alarguen esa obra. Confiamos también el asfalto en este mes en el centro de la Asunción, está por arrancar ya la parte de las bases. Y así, algunas actividades o muchas obras que en cada rincón se hacen con el fin de ese derecho equitativo de desarrollo, desde un centro cantonal hasta el último rinconcito donde hay niños, donde hay abuelitos, donde hay necesidades enormes, que por más que hagamos no lo vamos a terminar. Este municipio tiene ya cerca de 200 años. Si hubiera habido el tiempo y la plata suficiente, ya no habría qué hacer. Sin embargo, siempre el tiempo y el recurso quedará pequeño ante tantas necesidades de infraestructura y ante tantas necesidades de educación y de construcción del ser humano. Camisetazos es el título de un artículo de opinión que nos envía el doctor Hugo Lucero Luzuriaga, que dice lo siguiente.
Es oportuno abordar este tema ahora más que nunca, cuando políticos y politiqueros intentan participar como candidatos en las próximas elecciones para autoridades de los municipios y prefecturas, cuando algunos desesperados no atinan a qué bando colocarse en función de saborear un puesto en los gobiernos locales. En este contexto llama poderosamente la atención que el rubor y la vergüenza casi que han desaparecido cuando ciertos personajes sin ninguna ideología política andan golpeando las puertas de organizaciones políticas para dar sus nombres como candidatos. La interrogante de por sí se genera. Por Dios, ¿en dónde ha quedado la ideología política cuando personajes identificados ayer con la izquierda hoy buscan ser parte de la derecha y viceversa? Cuando ayer gobiernistas, hoy ultranza opositores, cuando ayer verdes o rojos, hoy buscan al blanco o al color de la camiseta que parece que les va a dar réditos económicos. Si esto sucede en lo nacional, ¿qué decir de lo local cuando los cambios de partidos y movimientos se dan a cada momento, sin vergüenza alguna y solo por el hecho de tener un puestito? Allá las ideologías y peor el que dirán, porque se ha llegado hasta el extremo de perder el pudor, la vergüenza y lo más grave, la personalidad. Es importante tener una ideología en función de la cual se establecen los liderazgos y los planteamientos para la solución de problemas y no solo el deseo de llegar a un cargo político para ostentar. Y lo que es más grave, laborar sin conocimiento de causa en desmedro de un jirón que requiere de acciones y de obras para salir del estancamiento en el cual se encuentra. Estancamiento y modorra que nos han llevado falsos políticos que no han respondido a las expectativas de un pueblo y antes que por el contrario han defraudado a sus conciudadanos que una vez más ven frustrados los anhelos de progreso. Favor, seamos coherentes con las aspiraciones de un pueblo y no con los intereses personales que tanto daño y pueden seguir causando a un pueblo que continúa en el conformismo. Favor, no jugar con la política que no es agencia de empleo sino un servicio a la patria. Reiteramos, es un artículo del doctor Hugo Lucero Luzuriaga. Hoy en nuestro espacio cultural les presentamos el tema Violencia del colombiano Gabriel Romero, interpretado por el grupo de niñas del proyecto Viva Música Ensamble, perteneciente al Coro y Orquesta Sinfónica Infanto Juvenil del GAD Municipal de Cuenca y la Facultad de Artes de la Universidad de la misma ciudad.
Bueno, amigos, con esto concluimos el informativo. De mi parte, un placer haber compartido este espacio. Que tengan un buen inicio de semana y que pasen bien. Chao. Gracias, nos vemos el próximo día lunes.